Seguimos esta recorrida por la provincia de Santa Cruz, estamos con gobernador Gregores. Bueno, mucho trabajo lo que estamos viendo en este segundo día de la feria. Tremendo, impresionante el acompañamiento del público, la verdad, muy, muy lindo. Realmente en el stand mucha gente ya se ha acercado desde que estamos de las 2 de la tarde, ahora son, mirá, las 6 y media de la tarde y sigue llegando gente, así que una fiesta, la verdad. Pablo, ¿Qué es lo que ofrece Gregores? ¿Cómo se viene diversificando la oferta de Gregores? Bueno, la verdad que nosotros es el segundo año que estamos acompañando, digamos, en esta feria, participando básicamente. En esta oportunidad estamos con el Parque Nacional Perito Moreno como uno de los atractivos más importantes de nuestra localidad. Estamos también con un producto que tiene que ver con la Ruta de la Huelga, que tiene un recorrido de más de 2.000 kilómetros y de hecho hay muchas localidades que lo están ofreciendo. Y bueno, y nosotros con todos los servicios, nuestra gastronomía, nuestra hotelería, todo lo que tiene que ver con el turismo rural, básicamente eso es lo que estamos ofreciendo. Esta de las huelgas lo van a presentar en un auditorio, ¿no? Sí, el día martes tenemos la presentación que vamos a hacer para operadores y bueno, tenemos toda la expectativa, obviamente, ¿no? Contame un poco acerca de eso. Bueno, nada, simplemente es un producto que tiene como fin hacer un recorrido dentro de lo que es la Patagonia. Este producto se ofrece en varias localidades de la provincia. De hecho, Gobernador tiene el sitio número uno, que es el Cañadón de los Muertos. Y bueno, se habla un poco del turismo histórico, todo lo que es la parte cultural, un recorrido por las estancias. La verdad que es bastante lindo, bastante interesante. Pablo, bueno, también dijiste del Parque Perito Moreno, digo, ¿qué es lo que ofrece el parque? ¿Cómo se recomienda visitar? Bueno, el Parque Nacional Perito Moreno, esta joya dentro de lo que es la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, bueno, está ofreciendo obviamente sus senderos, la red de senderos, 100 kilómetros de sendero para hacer algo de trekking, con sus 10 refugios. Realmente es un parque fabuloso para visitar en familia, con una dificultad media, baja, donde toda la familia lo puede hacer y puede llevar un tiempo bastante importante, digamos, en familia. Así que, bueno, te ofrece esto el Parque Nacional, donde nosotros, desde Gobernador Gregores, les pasamos toda la información a la gente, cómo ir, el cuidado de la ruta, los servicios que van a encontrar en el lugar, el centro de informantes que tiene el Parque Nacional, bueno, todas estas cosas, ¿no? ¿Por cuánto tiempo se puede visitar el parque? Digo, porque es un lugar, vos me decís, 100 kilómetros, es un lugar que está alejado de la ruta, digo, ¿Qué se recomienda en cuanto a la visita al parque? Y eso depende de la persona, depende si son gente que está acostumbrada a hacer mucho trekking. Recordemos que tenés senderos cortos y senderos muy largos, en el cual implica, obviamente, un desgaste físico bastante importante, ¿no? Hay gente, mira, tuvimos gente en el stand que pregunta mucho por el parque y que se toman 10 días mínimo para visitar el parque. Estamos hablando de 10 refugios, 10 postas que son, ya te digo, algunas son cortas y otras tienen un recorrido bastante importante. Toda la suerte en esta fiesta. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos viviendo la fiesta del turismo después de la pandemia. La verdad que creo que los argentinos se van a movilizar. Gracias.